Jaberim. Yo primero que nada agradezco la bienvenida y abro, como decimos en Ibrit, Lichvod Achsania, en honor de nuestro hospedaje aquí. Primero agradezco la bienvenida y no obstante me quejo por las exageraciones. Pero aún agradezco por la bienvenida. En realidad para mí es un sueño más que para ti. Porque tú estabas tapado. Tú ya sabías, en todo caso, qué se podía esperar de mí y qué no, de alguna manera. Y me habías ocultado durante todo este tiempo qué era lo que yo podía encontrar aquí. De modo que, con felicidad doble, por la sorpresa y por la gratitud, además, aprovecho la oportunidad. En realidad la sorpresa es doble, porque tampoco en realidad yo se me pasó por la cabeza que íbamos a encontrar una estructura de este tipo y que de repente me ibas a ubicar aquí adelante con un micrófono en la mano. ¿Alguien de ustedes sabe lo que sucedió en el año 1948? No. Eso fue en el año 5708, mucho más tarde. En el año 1948 de la creación nació Abraham Avinu. ¿Acerca de quién hemos estado leyendo las últimas semanas la lectura de la Torah? No, acerca de quién sin tilde. Nació Abraham Avinu, ¿acerca de quién? Hemos estado leyendo las últimas semanas y estamos empezando a culminar su historia lentamente en Parashat Chiye y Sarah esta semana. Y tenemos la oportunidad, al momento de la culminación, ahora, en esta semana le ha tocado el turno a Sarai Meinu de despedirse de este mundo. No voy a abundar mucho en ese tema porque ayer me hicieron hablar una hora y media al respecto y ya debe estar subido en YouTube a esta hora. ¿Para qué vamos a repetirlo? Pero sí es una oportunidad maravillosa para intentar repasar, para intentar sintetizar de qué se trata eso de Abraham Avinu y dónde nos toca a nosotros. Hay una cantidad de frases, de ideas básicas que se utilizan casi a modo de slogan, casi a modo de mantra, cuando se habla acerca de Abraham Avinu, el fundador del monoteísmo, se dice. Por ejemplo, ahora eso de fundador del monoteísmo suena algo muy raro. Porque Abraham está en la vigésima generación del mundo apenas. El mundo acaba de ser creado. Y estamos hablando de generaciones en las cuales la gente era mucho más longeva. Por ejemplo, la décima generación del mundo, ¿quién estuvo allí? Noah se llama Noah Nun Het. Nun vale 50, Het vale 8. Noah es 58 su valor. Pero prestad atención, cuando Noah muere, Abraham, 10 generaciones más adelante, tiene Noah años. Abraham tiene 58 años cuando Noah, que vale 58, muere. O sea que Abraham conoció esa generación. Y Abraham supo de todo eso, y Abraham supo del Mabul. Abraham no estuvo en el diluvio, pero Abraham estuvo en la Torre de Babel. Estuvo en la generación de Nimrod. Y supongo que ustedes conocen los Midrashim acerca de la larga diatriba entre Nimrod y Abraham. ¿Cuál es verdaderamente la pelea en el fondo? Dicho sea de paso, ya que tiramos algún número pequeño, el nombre de Abraham vale 248, que es Ramaj, que es la cantidad de órganos que tenemos en el cuerpo y la cantidad de mitzvot positivas que tenemos. Pero además de eso, Abraham vale lo mismo que Ketz Noah. Ketz, que quiere decir fin, se escribe con una kuf y una tzadik. 100 más 90, 190. 190 más los 58 de Noah, 248, que es Abraham. Abraham simboliza el fin de una etapa que, en realidad, su último eslabón es Noah. El mundo cambió a
partir de allí. Se terminó toda una historia en la cual no había posibilidad de que alguien le cupiera dudas acerca de aquello del monoteísmo. Había una revelación constante. A Kadosh Baruj Hu se revelaba, y a Kadosh Baruj Hu viene en persona, dicho entre comillas, el Viajol, y le ordena a Noah construir la Teivá. Y pasan muchos años antes del diluvio, y hasta ahí la revelación de Kadosh Baruj Hu es constante, es perfecta. No hay de verdad un ocultamiento como lo entendemos ahora. ¿Cómo se entiende eso de que 10 generaciones después, en una generación que conoció a aquella, estemos hablando de un fundador del monoteísmo? ¿Qué puede querer decir todo eso? Yo me hacía esa pregunta hace unos minutos, cuando después de las 2 horas que Kadosh Baruj Hu decidió que conversáramos muy animadamente con Yoel, nos bajamos del auto y caminamos estas cuadras que nos separaban. Y claro, yo ahora ya había estado hace un rato aquí. Y me preguntaba, caramba, a un grupo de gente que ya están en el camino, que ya saben por dónde es la verdad, que se dedican a estudiarla, que se dedican a cultivarla, ¿qué puedo venir yo a contarles? ¿Qué tengo para agregarles de verdad al camino que ustedes ya han elegido? Entonces, en honor a Abraham Avinu, le voy a contar un cuento que no sale del Midrash, que merecería ser un cuento jasídico, pero no lo es. Pero lo vamos a adaptar a cuento jasídico. Es un cuento que he contado algunas veces a lo largo de la vida, y ya hace mucho de la última. ¿Acaso alguien de ustedes se haya topado con eso en alguna grabación muy vieja? Lo hallé en el prólogo del primer libro que se escribió de una ciencia fascinante, que no cuenta mucho más de 30 años, que se llama Programación Neurolingüística, si alguien de ustedes se oyó nombrar. Una ciencia que se acerca muchísimo al conocimiento de la Torah, al modo en que la Torah comprende al ser humano. Y unos tales Richard Bandler y John Grinder, creo que eran los nombres, escribieron en los años 70 un libro que se llamaba La Estructura de la Magia, en el cual intentan explicar cómo es que los profesionales de esta nueva ciencia pueden hacer realmente magia, y vamos a tratar de entender a continuación qué quiere decir magia, a un nivel que los psiquiatras ni siquiera lo sueñan. Y el prólogo del libro es palabras más, palabras menos, ya no contado por 2 ingleses, sino por un judío, así que seguro que tiene algunas variaciones. Es más o menos como sigue. Y realmente, espero que convendréis conmigo en que merecería ser un cuento escrito por Rabí Nachman. Vamos a regalárselo entonces a Rabí. Había una vez un reino en algún lugar muy lejano. Todos los cuentos empiezan así. Y en este reino, naturalmente, había un rey. Este rey tenía fama de ser muy sabio, había enviudado de su esposa y tenía de su esposa un único hijo. Un hijo que, a la altura de nuestro cuento, es adolescente. Pero el rey, en el celo por cuidar a su único hijo y por tenerlo siempre bajo su tutela, nunca le había permitido salir del palacio. Hay que entender que eso del palacio no debía ser una finca de 5 ambientes. Seguramente el príncipe tampoco había tenido demasiada curiosidad por salir del inmenso lujo de su palacio. Pero el caso es que toda la educación que el príncipe había recibido la había recibido solamente de su padre el rey. Y el príncipe había aprendido ciencias, había aprendido historia. Había un único elemento que para nosotros puede sonar un poco extraño en la educación del príncipe. Su padre le había dicho que 3 cosas que se les puede nombrar, que se las nombra el general, no existen. Y estas cosas que no existen son Dios, las islas y las princesas. Su padre el rey le había repetido innumerables veces que él no debía dejarse engañar, que no había Dios, que no había islas y que no había princesas. Y como su padre el rey
padre bondadoso así le había enseñado. Naturalmente el príncipe así lo creía. Y así llegó hasta la adolescencia. Ahora todos sabemos lo que es un adolescente, por más príncipe que sea. Hay un día que quiere saber qué hay allende los muros de su casa, qué hay allende los muros de la familia, qué hay allende los muros de la educación que recibió. Quiere arriesgarse y aventurarse con sus propias fuerzas. Es un día, aprovechando como excusa cualquier altercado, el príncipe salió corriendo y huyó del palacio. Y corrió, hasta que llegó a una playa. Él nunca había visto una playa. Y se paró sobre la arena junto a la costa y se extasió mirando las arenas, mirando las olas, viendo algo que parecía trozos de tierra en medio del agua y unas extrañas criaturas que caminaban sobre esos trozos de tierra. Estaba ocupado en esas cavilaciones cuando de pronto llegó hasta él, caminando por la orilla, alguien con aspecto de forastero. El príncipe lo paró, se dirigió a él, le dijo: disculpe, forastero, ¿podría usted explicarme qué son esos trozos de tierra que veo en medio del mar? El hombre le respondió: pues son islas. El príncipe empezó a confundirse: ¿cómo islas? Si las islas no existen. Y esas extrañas criaturas que caminan sobre los trozos de tierra, le respondió el forastero, son princesas, verdaderas y genuinas. Si el príncipe entró en cortocircuito y dice: ¿cómo? Hay islas, hay princesas, entonces Dios también debe existir. Yo soy Dios, le dijo el hombre, haciendo una reverencia. Y se fue. El príncipe, recordemos que era adolescente, no le iba a perdonar a su padre ese desliz. Corrió nuevamente al palacio. Se encontró con su padre y le gritó a su padre: ya no me vas a engañar. Ahora yo sé que me has mentido. Que hay islas, hay princesas y hay Dios. Su padre lo miró, inmutable, y repitió una vez más: no, hijo, no hay Dios. No hay islas, no hay princesas. El príncipe gritó: ¡pero yo los vi! Dime una cosa, le preguntó el padre. Si tú los viste, cuéntame, ¿cómo iba vestido Dios? ¿Acaso iba con las mangas de la camisa blanca enrolladas sobre las mangas del vestón negro? El príncipe admitió que así iba vestido el forastero. El rey le dijo: hijo mío, te han engañado, ese es el uniforme de un mago. Y se retiró el padre. ¿Qué hizo el príncipe? Salió otra vez, corrió nuevamente hasta esa playa, esperó encontrarse con ese forastero. Y ni bien el forastero apareció nuevamente, le dijo: ya no me engañarás. Ahora sé que las islas y las princesas no existen porque tú eres únicamente un mago. Y el forastero le respondió: existen las islas, existen las princesas, existe Dios, pero tú no lo puedes ver ni admitir porque estás bajo el hechizo de tu padre. ¿Hechizo? ¿Padre? Corrió el príncipe nuevamente al palacio y le gritó a su padre: ¡padre! ¿Es que tú no eres un rey sino solamente un mago? El padre por primera vez le mostró tristeza en la mirada y le dijo: sí, hijo mío, es cierto, solo soy un mago. Entonces el hombre de la playa es Dios. No, hijo mío, el hombre de la playa es otro mago. Pero yo quiero la verdad, gritó el príncipe, la verdad más allá de la magia. Ahora los ojos del padre se pusieron verdaderamente tristes. Y dijo: es que no hay verdad más allá de la magia. Entonces gritó el príncipe: me mataré. El padre, usando su magia, hizo aparecer a la muerte en el vano de la puerta. Y el príncipe miró a la muerte, desagradable, fría, doliente. Y de repente recordó
a las bellas pero irreales islas, a las irreales pero bellas princesas, y decidió que era mejor no morir por lo pronto. Se le dijo a su padre: padre, mejor, creo que puedo aceptar que tú seas mi madre. El padre ahora sí rompió a llorar y le dijo: es tarde, hijo mío. Ahora eres tu propio mago. Y hasta aquí el cuento. ¿Verdad que es el Rabin Ahmad? Vaya uno a saber, capaz que estos dos hombres se lo copiaron al Rabin Ahmad. Yo nunca lo encontré en Rabin Ahmad. ¿Quién es quién? Abraham pelea con Nimrod. ¿Cómo se escribe el nombre de Nimrod? Nun Mem Reish Vav Dalet. A ver, rápido, ¿cuánto suma todo eso? 300. Muy bien. Dice Bereshit al inicio de la creación, en el segundo pasuk, en el segundo verso de Bereshit, está escrito: Veha'aretz, y la tierra, Aitá Tohu Babohu. Ese Tohu Babohu que está tan mal traducido por caos. Vehoshech al Pnei Tehom, y la oscuridad sobre las fases del abismo. Verruach Elohim, el espíritu de Elohim, Merrajefet al Pnei Hamayim, sobrevuela sobre las fases del agua. Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. ¿Alguien quiere tomarse el trabajo de decirme cuánto vale el Ruach Elohim? Es ahorro, 300. Ahora, el modo, la palabra más clásica que tenemos que vale 300 es la palabra Yetzer. Yetzer es el fiel de la balanza. Yetzer se escribe Yud 10, Tzadik 90, Reish 200. Si tenemos tres palabras que son una balanza con un fiel en el medio, son 300. Y hasta podemos jugar a agregarle a eso, por fin, la palabra Ejad, que une a todo eso. Si tenemos 300, 300, 300, que es 900, más Ejad, que vale 13, 913 es Bereshit. Bien. Pero eso es un divertimento extra. Qué rapidez matemática que tenemos allá en la moral. Sí, sí. Había olvidado que me contaron que era matemática. ¿Qué hay en común entre Nimrod y Ruach Elohim? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir la Torah? Cuando Nimrod, que sabe que hay un único Dios, vaya que sabe que hay un único Dios. Nimrod sí viene del Mabul. Nimrod es un sobreviviente del Mabul. Estamos tratando de entender qué quiere decir que Abraham es fundador del monoteísmo. Porque hasta ahora, a mí al menos, lo ha preguntado. Sí, sí. ¿Y en eso cómo funda el monoteísmo? Hasta ahora parece un poco gelatinosa la definición. Tenemos a Nimrod que, sin duda, tiene conciencia de que hay un creador uno. Sabe que hay una única autoridad, sabe que hay un único dueño. Sabe que hay un único origen al cual todo se remite. Tenemos del otro lado Ruach Elohim. ¿Qué es lo que le pasa a Nimrod? ¿Qué quiere Nimrod? El nombre de Nimrod, además de como un sustantivo, se puede traducir como la conjugación en primera persona del plural en futuro del verbo revelar, revelarse. Nimrod significa nos revelaremos, con B larga, no con B corta. Nimrod es esa rebelión contra lo alto. Pero para poder uno rebelarse contra lo alto, tiene que saber que lo alto existe, si no, no se llama rebelión. Si no estamos hablando de una renovación de la fe, estamos hablando de una renovación del albedrío, de una renovación de la decisión de aferrarnos y apegarnos a Kadosh Baruj Hu. Porque lo que quiere Nimrod es luchar contra Elohim, y tiene el delirio de que puede ganarle. Y no es un delirio insano. Es insano todo el delirio.
pero no es que sea completamente delirante. Él puede ganar en los términos de la batalla que él plantea. Ustedes seguramente saben cómo construía la torre de Babel y Nimrod. Conjuraban ángeles. En ese momento, toda la humanidad vivía concentrada en un único lugar de la Tierra y todos hablaban el mismo idioma. ¿Qué idioma era ese? La Shona Kodesh. Y sabían de verdad la Shona Kodesh. Sabían los nombres de los ángeles. Sabían qué hay que decir para atrapar a un ángel y ponerlo al servicio propio. Y Nimrod creía que de alguna manera era posible chantajear al Creador. Era posible tomar a la creación y convencer a la creación de que no necesitamos al Creador y obligar al Creador porque tenemos secuestrados a sus ángeles. Son las mismas tácticas de cualquier guerrillero moderno, si se dan cuenta. Como tenemos secuestrados a los ángeles, forzamos a que el alimento que tiene que ser para la Kedushá, para la sacralidad, vaya para la Tumá. Con ese alimento sagrado de lo alto, Nimrod se declara a sí mismo rey y Dios sobre todo. Hay un midrash muy bonito en el cual Nimrod va a comer a lo de Abraham, ¿lo conocen? Nimrod, ¿cómo era que Abraham acercaba a la gente al monoteísmo, al conocimiento de todos los judíos? Abraham era todo Gesed. Abraham instalaba su caravana de tiendas, abría las puertas y se sentaba en la puerta a atrapar gente, a atrapar huéspedes. El que pasara por el camino, Abraham le decía: tú seguro que tienes hambre. ¿Qué estás pensando? Tú, quieras o no quieras, debes comer. Hay algo abrahámico. Ahora, Abraham entonces se apresuraba y los atendía y les daba con qué lavarse los pies del camino por el desierto y faenaba animales y servía tortas. Terminaban de comer. Los huéspedes pensaban que estaban en una hostería, en realidad, pensaban que eso era un restaurante y que el dueño del restaurante meramente tenía una estrategia de marketing bastante agresiva. Y ahora llegó la hora de pagar la cuenta. Se le preguntaban: bueno, ¿qué te debemos? Abraham le decía: a mí nada. Tienes que agradecerle a quien de verdad nos da de comer. ¿Así? ¿Quién es? Hay alguien más adentro de la tienda que no lo vimos. Debe ser el dueño del restaurante. Abraham se explicaba entonces que hay un único creador, que no hay ninguna fuerza en el medio que de verdad rija. Y algunos entonces optaban por agradecer al creador. Hay otros que estaban tan apegados a la Abodá Zará, a la idolatría, que ya no podían trascender, no podían agradecer más arriba. Preferían agradecerle a cualquier existencia intermedia, de esas que aparecen y desaparecen, al sol, a la luna, a las estrellas, a todos los objetos de culto que habían aprendido a cultivar. A esos Abraham les decía: bueno, si no vas a agradecer a quien te lo regala, entonces tienes que pagar. Y les cobraba. Pero la mayoría no llegaba a ese punto. La mayoría era tan rica la comida que agradecían al Creador y de uno u otro modo se quedaban a vivir allí. De uno u otro modo se integraban a la comunidad. Háganse la idea. Un hombre solitario con su esposa, sus pastores, su ganado, se instala en medio de la nada, en un lugar hostil para sus ideas, y espera que le golpeen la puerta. Cuando alguien golpea la puerta, él tiene cosas tan bellas para decir que ese alguien ya no se va. Hay muchos ejemplos modernos de Abraham. Estoy seguro que muchos de vosotros conocéis a alguno que otro. Pasan los años y claro, nadie ha pagado la comida. Y a todos Abraham les explicaba que no había problema en realidad, porque le estamos agradeciendo. Y el Creador, Dios, es el que va a pagar por la comida. Un día pasa frente a las tiendas de Abraham la caravana del rey, de Nimrod. Abraham, fiel a su costumbre, los frena, le dice: sentados, comed. Se sientan, les prepara un enorme banquete. Llega el momento de terminar. Pregunta: ¿qué te debemos?
Y Abraham les da una cifra sideral. Les pide mucho más oro de lo que hay en el reino. Dice Nimrod, ¿qué estás diciendo? Yo estoy dispuesto a pagarte por lo que consumí. Pero ¿qué es lo que estás pensando que me estás cobrando? Yo te estoy cobrando todo lo que le serví a una cantidad de huéspedes a lo largo de muchísimos años aquí. ¿Y cómo es eso? ¿Y por qué yo tendría que pagarte eso? Y bueno, dice Abraham, porque tú dices que eres Dios. Y yo siempre supe que Dios iba a pagar. Entonces, si tú eres efectivamente Dios, ¡paga! Si no puedes pagar, admite que no eres Dios y agradecele a Dios. El desenlace es irrelevante a los efectos, porque es un midrash que viene a enseñarnos la diferencia entre la fe y la mezquindad. Entonces volvamos. Tenemos Ruach Elohim, tenemos a Nimrod, y el fiel de la balanza es el Yetzer. ¿Qué es el Yetzer? Traducimos Yetzer por instinto, pero Yetzer también es la raíz de Yatzar, de Yetzirah, de formación, de lo que da forma, del tercero de los mundos, empezando desde arriba, de ese mundo, de ese nivel, de ese plano de la existencia en el cual todo lo que la palabra del Creador ha creado adquiere forma, justo antes de adquirir sustancia, justo antes de adquirir temporalidad en el mundo de la acción, en el mundo de la Asiá. Ese Yetzer, ese instinto, tiene capacidad de ser toda la gama, desde Nimrod hasta Ruach Elohim. Cuando llegamos a la vida, todos tenemos un Yetzer en estado puro. Y hay varios niveles en el Yetzer. Hay un nivel del Yetzer que es lo que Freud llama la pulsión erótica, la pulsión de vida, el instinto de supervivencia. Que eso es el origen no deformado de la palabra erótico, eros es vida. El instinto de supervivencia es puro instinto, es puro Yetzer. Ahora, a partir de allí, el Yetzer se empieza a bifurcar. Hay un Yetzer terreno y hay un Yetzer que quiere llevarnos para arriba. Hay un Yetzer que quiere que seamos más densos y más gordos y más golosos todo el tiempo. Y hay un Yetzer que quiere que seamos más leves cada vez. A uno lo llamamos el Yetzer Hará, el instinto de mal. A otro lo llamamos el Yetzer Hatov, el instinto de bien. Solo por el hecho de que uno quiere que seamos lo más oscuros posibles, y el otro quiere que seamos lo más luminosos posible. ¿Alguien quiere contarme por qué justo en ese momento del final del cuento nuestro príncipe se convirtió en su propio mago? ¿Qué quiere decir que ahí se convirtió en su propio mago? ¿Y por qué está triste el papá? Al fin y al cabo es la realización de todo padre. Vamos a tener que explorar, porque al fin y al cabo, esa palabra magia es de nosotros. ¿Qué es magia? Es abracadabra. Ese es el mago. Todos ustedes saben qué es abracadabra, ¿verdad? Todos lo hemos contado tantas veces. Eso es magia. Magia es poder tomar algo que pertenece a un nivel de existencia y con ese nivel de existencia producir otro nivel de existencia. Vayomer Elohim, y dijo Elohim, eso es magia. Y dijo Elohim, E es igual M por C al cuadrado, y se hizo la luz. Eso es magia. Eso sí es Igor. Sea la luz, sea la fórmula de la relatividad, pero ahí sale la luz. Eso es lo que dijo Kadosh Baruj Hu. Vayomer Elohim, vamos a aprender, Bezrat Hashem, pasado mañana, les voy a regalar un tip de lo que vamos a estudiar pasado mañana, Bezrat Hashem. ¿Cuánto vale Mayomer Elohim todo junto? Es mucho pedir para hacerlo muy rápido. Pero los efectos prácticos es 343. 343 es el valor numérico. La forma más fácil de escribir 343 es con una Shin, una Mem y una Gimel, que dan la palabra Geshem. ¿Qué quiere decir Geshem? Lluvia. Pero en realidad quiere decir lluvia por otra cosa. Quiere decir lluvia en segunda instancia. Nosotros vivimos en el mundo que se llama Gashmi. Mundo material es mundo Gashmi. Geshem es la materia. Curiosamente, Vayomer Elohim vale Geshem. Vayomer Elohim es la palabra clave, es el abracadabra
que da lugar al Geshem, que da lugar a la materia. Pero es otra cosa fundamental que queremos saber. Y acá vamos a tener que intentar comprender por qué todos ustedes están aquí desde hace tanto tiempo alrededor de Abraham, tratando de conquistar el Vayomer Elohim. Porque 343 343 más 270, ¿cuánto da? Muy bien, 613 es el total de mitzvot. 270 es la cantidad de mitzvot de las 613 que tenemos capacidad de cumplir todo tiempo que no tenemos Beit HaMikdash. Todo tiempo que vivimos en el exilio, no importa incluso que uno viva físicamente en la tierra de Israel, espiritualmente seguimos en el exilio. Todo tiempo que estamos en el exilio, estamos privados de cumplir 613 mitzvot. Y todos ustedes saben qué implica eso. 613 mitzvot son la suma de conexiones y desconexiones que tenemos el privilegio de tener el mapa para saber producir, que nos unen de modo armónico a nuestra imagen en lo alto, que nos permiten incidir en el mundo superior para generar la influencia que aspiramos del mundo superior sobre nosotros. Y fijaros, estamos privados de la mayoría de eso. No teniendo Beit HaMikdash, podemos cumplir solo 270, que ahí hay un remes también, porque 270 es Ra, Reish Ain, es Ra. O sea, nos va mal con solo 270. Y nos faltan 343, nos falta Vayomer Elohim. Nos falta atrapar allá arriba de Vayomer Elohim, entender cómo funciona la abracadabra, atrevernos a hacerlo. Entonces hacemos lo que vamos pudiendo, decimos Tehilim, hacemos Tefilá. Cumplimos mitzvot, las que vamos pudiendo, para tratar de que las conexiones que podemos hacer se ajusten. Pero nos falta eso que es el Geshem. Cuando uno quiere decir en hebreo que se quiere realizar como persona, uno dice que se quiere Lehit Gashem, materializarse. Nos falta la herramienta para convertir en Geshem nuestra voluntad de Ruach, nuestra voluntad de espíritu, para lograr concretizar en el mundo lo que nuestras almas ansían. Y ese es el camino que va desde allá abajo, desde Nimrod, que tanto odia a Abraham, hasta Ruach Elohim, de donde Abraham está agarrado. Y ese es el problema ante el rey y el príncipe. Mientras el príncipe sabe que no hay Dios, no hay islas, no hay princesas, hay varias lecturas que podemos hacer aquí. Pero vamos a hacer la más apropiada a lo que estamos tratando de estudiar. El Yetzer Hará es la fuerza más íntima que tenemos. El Yetzer Hará, de lo primero que se apodera, es de las energías más altas y más intensas que tenemos. No por casualidad, de la principal manifestación del Yetzer Hará es sexual, que es la energía más intensa que hay en el ser humano. Ahí es donde primero se finca el Yetzer Hará. El Yetzer Hará nos vende boletines, nos vende algunos cuentos, nos regala algunas creencias más o menos falsas, nos regala algunas certezas. Depende en qué época nos toque vivir y en qué tipo de lugar nos toque vivir. Ojo, no puedes viajar mucho porque te caes del plato, la tierra es plana y las tortugas que están abajo son feroces, ten cuidado. Ojo, sí, hoy día nos reímos, pero en la época del Talmud, en la época en que nuestros sabios estaban escribiendo en el Talmud, la cantidad, esto está, lo conté con mucha precisión en una conferencia en Lleida, les propongo a todos los que estén interesados en la comprensión científica desde la Torá, y hay una preciosa introducción de estudios de nuestros sabios en Masejet Rosh Hashaná, en el Talmud. Se puede entender la cantidad de cuerpos que hay, lo que llamamos cuerpos celestes, que hay en el espacio, en total, en el cosmos entero. Un número, claro, yo cada vez que vuelvo a citar esto de lejos, vuelvo a repetir, no me acuerdo de memoria las cifras, entonces aproximado. En esa conferencia de Lleida, que está encontrable en Corisrent TV, sí dije las cifras exactas. Es un número, si la memoria no me falla, de 23 cifras.
¿Perdón? ¿El 28? ¿Seguro? ¿Seguro? Pero me parece que no es 28. Me parece que es 23. 23. Sí, sí, es un número por 10 a la 23, pero no me acuerdo el número. Por ahí estamos. Ahora, eso nuestros sabios lo escribieron en los tiempos del Talmud, hace 2000 y pico de años. Masejet Rosh Hashaná, si la memoria no me falla, en el primer capítulo de Masejet Rosh Hashaná. En la misma época, los sabios filósofos griegos sostenían la tesis de los elefantes y la tortuga gigante y el plato arriba de todo. Era la misma época, y ellos se reían de nuestros sabios porque ellos decían que había en el cielo 5000 cuerpos en total, que ellos los podían contar, era lo que se veía. Los contaban con el dedo, acaso con un ábaco. Y decían que los sabios judíos estaban todos chiflados. Había comunicación entre las escuelas, dicho sea de paso. Había comunicación y había debates entre los sabios del Talmud y la filosofía griega de entonces. Entonces, es risible, pero en aquella época era más risible todavía, y vaya que nos costó penas en aquel entonces. El Yetzer Hará viene y nos vende algunos boletines, o nos dice que hay tres donde hay uno, nos dice que un hombre puede ser hijo de alguna otra cosa, o nos dice todas esas barbaridades que nos dice, o nos cambia los parámetros en que funciona la creación, y nos distorsiona el modo en que funciona la ley de causalidad, de modo que creamos que las cosas funcionan al revés de cómo funcionan. Entonces, una vez, fíjense qué sutil que es, una vez que tenemos un sistema de referentes básico, equivocado, todo lo que construyamos en la vida va a estar equivocado. Y ningún edificio que hagamos se va a poder sostener. Si al ingeniero de estructuras le enseñan al revés cómo debe ser los cimientos de un edificio, por más que el arquitecto haya diseñado algo maravilloso, esto más temprano que tarde se va a derrumbar. Entonces viene el Yetzer Hará y nos enseña estructuras al revés. Nos dice, ¿para qué te vas a esforzar en crecer ahí una sola vida? Disfrútala. Nos dice, hay solo materia. Nos dice todo tipo de cosas por el estilo. Y a cada uno le inventa un esquema adecuado a su potencial espiritual, pero al revés. Distorsionado. Entonces empezamos a construir arriba de eso. Y llega un momento cuando nos empezamos a poner adultos despacito, que ya alrededor de ese sistema referencial construimos un edificio entero referencial. Ya es muy difícil empezar a sacar bloque por bloque para llegar al fondo donde estaba el error. Y estuvimos siempre dentro de ese palacio donde siempre creímos en lo mismo y donde nunca nos preguntamos ninguna otra cosa, hasta que de repente viene algo, la misericordia del Creador, puro Rajamim. Viene un cachetazo de algún lado, viene un golpe fuerte, viene un golpe bajo, viene una zancadilla, y de pronto nos encontramos de bruces contra el suelo, por ejemplo, de cualquier manera, y no entendemos cómo, caramba, si yo estaba caminando derecho, y estaba caminando bien, y estaba caminando como aprendí a caminar y por donde aprendí a caminar y haciendo las cosas correcto, y de repente estoy en la situación más humillante de todas, y se me rompió el mundo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que no funciona? Si a mí me dijeron que sí, salía con buenas notas de la secundaria y entraba a la universidad y estudiaba para abogado a Shevishmor y llegaba al final de la carrera con buenas calificaciones y ponía en estudio jurídico, entonces iba a ser un hombre muy exitoso y las mujeres rubias y delgadas iban a pelear por mí y me iban a rendir honores y me iban a hacer entrevistas en la televisión. ¿Qué pasó que no funcionó esto? ¿Por qué soy un desgraciado? A ver, ¿alguien conoce a alguien que tenga una historia de ese tipo? Algo que no funcionó. Yo lo digo por mí nomás, digo, pero capaz que a alguien más le pasó. ¿Qué es lo que no? Pero entonces sucede un quiebre. Uno lo primero que hace es correr despavorido. Porque caramba, si el edificio se nos puede venir abajo, lo primero que hay que hacer es correr a una playa desierta donde nada se nos puede venir encima. O donde al menos de acuerdo a lo que creíamos hasta ahora, nada se nos puede venir encima. Y de pronto, caramba, nos mareamos. Es terrible. El Yetzer Hará nos sigue acompañando hasta allí. Pero el Yetzer Hará empieza a sufrir sus propios cachetazos también. Estamos dudando de él. Y ataca con todas sus fuerzas.
hace todo lo posible para que volvamos bajo su égida. Y todo lo posible es todo lo posible. Busca que nos peleemos con quien nos esté tratando de despertar. Busca que nos sepa mal la realidad nueva que estamos descubriendo. Busca cualquier cosa. Busca que lo que nos puede hacer feliz de pronto también nos haga desgraciados. Busca que añoremos lo que perdimos, que no valía nada. Y gracias a eso, como tener los ojos llenos de lágrimas, no veamos lo que nos ponen por delante. Entonces empezamos a pendular de un lado para otro, ya no sabemos en qué creer. ¿Qué está bien, qué está mal? Entonces de pronto vemos el encumbrado abogado que es un desgraciado y lo encontramos medio escondido, así medio de incógnito, qué sé yo qué, pero lo encontramos en un boliche de intelectuales a las 3 de la mañana, hojeando un libro y escuchando poesía. ¿Y qué es este tipo? Está tratando de convertirse en algo. Y a propósito estoy utilizando ejemplos no literales, porque funcionan todas las órbitas, no solo en esta que nos planteamos nosotros. El mecanismo siempre es así. Yo recuerdo en una época tenía muchos huéspedes de ese tipo de fauna en particular. Hace muchos años, en otra encarnación, solía tener una librería café en pleno centro de Montevideo que estaba abierta a las 24 horas del día. Y era un lugar infinitamente romántico, lleno de poetas todo el tiempo, y de gente de teatro, y de cantautores. Era un lugar maravilloso. Había 50, 60 mil libros usados de todos los temas, la gente se sentaba, pedía café turco, se sentaba a leer un libro. Y de pronto a las 3 de la mañana tú veías llegar a alguien a quien no esperas ver despierto a las 3 de la mañana bajo ningún concepto, menos que menos en la calle, y menos aún entrar a un antro como ese. El tipo venía con su traje, se sentaba, y solamente se sentaba y husmeaba, sentía aromas que no había sentido en su vida. Sentía los aromas de los libros viejos, sentía los aromas de la caña que estaban tomando en la mesa de atrás. Tú te dabas cuenta que trataba de prestar atención a las conversaciones, estaba buscando de qué hablan otros seres humanos que viven distinto que yo. Y los conocí por muchos. Y a mí me gustaba sentarme a conversar con ellos para tratar de investigar en qué pensaban ellos. Me gustaba mucho tratar de entender las personas que han seguido ese camino así, durante toda la vida. Bueno, ¿en qué están pensando? Hasta que llega un momento en que dejas de pendular. Te das cuenta que este es un mago y este es un mago. Todos son magos. Todos quieren llevarte para su lado de una u otra manera. Entonces es el momento de que tú tomes una decisión tuya. Tuya. Así sea elegir uno de los dos magos para ti. No importa, cualquier decisión que tomes. Tú te juegues. No detrás de una muchedumbre. No detrás de una de las lecciones que te dieron cuando te trataron de tironear para acá. A ver, ¿para el cuerpo de bomberos o para la facultad de Derecho? No, no. Tú tomas una decisión tuya. Ese momento que tú tomas una decisión tuya que te compromete para siempre, como nuestro príncipe que decide, en vez de morir quiero que mi papá sea mi madre. Es como morir. Ambas son decisiones para siempre. En ese momento te convertiste en tu mago. En ese momento puedes empezar de verdad a decidir. En ese momento te pones en pie de igualdad. Porque papá es mago, Nimrod es mago, Ruach Jeroquim es mago. Y yo ahora, en el fiel de la balanza, decido yo qué hago con mi Yetzer. Yo decido ahora si yo me dirijo a Nimrod o yo me dirijo hacia el camino de Ruach Jeroquim. Ya no me llevan para cualquier lado de las narices. Ya no hay posibilidad de que me lleven para cualquier lado de las narices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, si somos sabios, no elegimos uno de los dos extremos. Eso es de tontos. No hicimos todo ese camino solo para elegir entre una de las dos opciones. Cuando aprendemos que soy mi propio mago, lo que yo tengo que hacer es tomar a Nimrod del pescuezo y obligarlo a que él me lleve en andas hasta Ruach Elohim, por los dudas que yo no pueda llegar solo. Tengo que tomar toda esa energía que estaba destinada únicamente a someterme y sojuzgarla, porque al fin y al cabo Nimrod está dentro mío, ¿verdad? Es eso de lo que estamos hablando. Nimrod es una parte de mí. Ruach Elohim es lo más alto, es el techo que yo tengo hasta ahora.
Y yo tengo que tomar ese Nimrod de allá abajo del todo, ese Nimrod que quiere competir con el arriba porque quiere las herramientas pero no quiere el compromiso. Y yo tengo que entender que yo tengo que agarrar al Nimrod, tomarlo, dejarlo en ridículo frente a todas sus convicciones, que es lo que hace Abraham. Lo agarra a Nimrod y ¿a dónde lo tira Abraham? Al caldero de fuego. Y Abraham sale indemne, se le ríe en la cara. Abraham no tiene ningún problema con que Nimrod lo tire al caldero de fuego. Si quieres voy yo mismo. Mira, ni me tienes que tirar tú. No hay problema. Nimrod entonces invita a otra excusa. No, pero no es tu poder, es el poder de la idolatría de tu padre. ¿Así? Entonces, lo quiere probar Nimrod. Tira a Arán, al hermano. ¿Qué pasa con el hermano? Se hace carbón. Inmediatamente. Entonces, no era el poder de la idolatría de Tera. Nimrod ya está desesperado, no hay nada que pueda hacer. Se cae el ídolo de pies de barro. Y entonces todo ese reino se convierte en el reino de Abraham. Se convierte en el reino de Moshe. Se convierte en el reino de cada uno que pone su tienda y espera a que alguien pregunte qué hay aquí para poder contarle la verdad. Entonces es que podemos trabajar, realizar el trabajo de Ruach Elohim. No, yo no pensé un discurso en el camino. Yo estaba pensando por qué lado me emociona más esto que me emociona tanto. Y por eso llegué a Nimrod y a Ruach Elohim, en realidad con Abraham en el medio. Porque eso es lo que estamos haciendo. Ustedes saben que de qué modo explica la Kabbalah nuestro trabajo aquí. El momento en que Adam Arishon, en que el primer hombre, se derrumbó, y de eso no vamos a hablar ahora. El momento en que el primer hombre se derrumbó, todas las chispas sagradas de todas las almas que estaban dentro del alma de él se entremezclaron con la oscuridad. Dicho sea de paso, hay dos oscuridades, porque el Hoshech que está arriba del todo, en el segundo verso de Bereshit, ese Hoshech que traducimos por oscuridad no es oscuridad, es fuego negro. Es el primer fuego de todos. El primer fuego de todos es fuego negro. La Torá original está escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Pero el Hoshech luego es el Hoshech de las Klipot, la densidad, la opacidad. Si las chispas de luz espirituales, puramente espirituales, se derrumban y caen en el pantano de la opacidad. Y nosotros tenemos el trabajo hasta la Geulá. Eso es la Geulá. De liberar las chispas que quedaron atrapadas dentro de las Klipot. Si bajamos hasta el más denso de los mundos a buscar esas chispas, tomamos un vaso de jugo y decimos una brajá, porque sabemos que acá hay mezcla, acá hay klipá y hay nitzotz, acá hay cáscara opaca y hay chispa sagrada. Y yo lo que tengo que hacer con este jugo no es meramente saciar mi sed. Yo de verdad, lo que tengo que hacer con este jugo es liberar las chispas sagradas y luego liberarme de los desechos. Entonces tenemos tres etapas. Cuando estamos en la etapa de Nimrod, lo que queremos que es saciar la sed. Somos glotones, queremos comernos el mundo para nosotros. Para nosotros, para ser cada día más grandes. Cuando avanzamos un poco más, aprendemos que hay que no solo saciar la propia sed, sino que hay que lograr filtrar de dentro de ese jugo la chispa sagrada y deshacernos del desecho. Pero en realidad aún lo que tenemos es sed. Cuando logramos aprender de verdad, pero de verdad, buscamos el jugo como excusa para poder decir una brajá que realmente saque las chispas al lado. Y hasta hacemos trucos para tratar de tener sed para poder tomar el jugo, porque así vamos a haber agregado una brajá y vamos a haber liberado algunas chispas más. Y eso ocurre en cada orden de la vida. Y esto en realidad era lo único que yo les quería contar. Cuando yo llego aquí, y caramba que Baruch Hashem, en los últimos dos años y medio, he estado en tantas sedes de tantos grupos que de una u otra manera buscan Torah, lo
más difícil de encontrar es un grupo compacto que no solo busca Torah, sino que la busca practicando, sino que la busca realmente filtrando nitzotzot, filtrando las chispas, queriendo hacer de verdad la Geulá, no solo elaborarla, no solo hablarla, no solo decirla, no solo alucinar con los conocimientos increíbles que hay en la Torah, sino hacerlos carne de sí. Yo no puedo no terminar mi pedacito este de locución no preparada sin darles una excusa para el shalom más alto de todos. Seguramente hay más, pero yo en Caracas, conozco dos grupos con esas características y todos se conocen entre sí. El salto de la segunda etapa a la tercera se llama hacer shalom. Shalom también tiene su contraparte. Shalom vale 376 igual que Esav. Esav es Edom, Esav es Amalek. Uno puede tomar el mismo valor numérico y hacer las dos cosas. Del mismo modo que 358 es el Mashiach, pero también es el Nahash, es la serpiente. Con cada número uno puede... La maravilla de la Torah es que es una matemática axiológica, es una matemática de los valores éticos, de los valores morales, de los valores espirituales. Nosotros podemos ascender hasta el 376 y ser Shalom, o podemos hacer como Esav, que divide. Esav es el autor de él, divide y reinarás. Cuando cada uno quiere ser rey, hay Esav. Cuando cada uno quiere Shalom, hay Geulá, hay Mashiach. Y eso es lo que todos juntos queremos. Javerim, yo estoy muy feliz de haberos encontrado. Estoy muy feliz, incluso estoy muy feliz a esta altura, después de todo este rato que hablé, estoy muy feliz de que me hayas ocultado todo lo que me ocultaste todo este tiempo. Son años, Javerim. Hace años. Sí. Estoy muy feliz de haberme llevado esta sorpresa. Tengo la esperanza mínima de haber logrado, aunque sea así, sobre el talón, no decepcionarlos demasiado. Pero quiero hacer un llamamiento, yo quiero trabajar junto con ustedes. Yo quiero trabajar junto con vuestro maestro y guía, del mismo modo que quiero trabajar junto con el maestro y guía de Nishmat Eitan. De aquí mi amigo David también. Del mismo modo que quiero que todos ustedes logren hacer shalom entre ustedes, porque quien está buscando Torah, si incurre en cualquier forma de recelo y si incurre en cualquier forma de celo que produce pelea, se está haciendo trampa al solitario. Si personalmente estoy empeñado en seguir paseando por todas partes donde haya grupos buscando Torah, diciéndoles que hay que hacer shalom entre todos y que ese es el ejemplo que tenemos que darle a los de fuera. Ustedes saben que a mí me tocó nacer en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, la literatura oficial, la Torah local, se llama Martín Fierro. ¿Lo oyeron nombrar? José Hernández. O sea, aquello de los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si se pelean entre ellos, los devoran los de fuera. La rima no está correcta en la cita, digo, no ando con un Martín Fierro encima. Creo que en esta computadora que tengo aquí dentro tengo un Martín Fierro también, aparte de tanta que otra cosa, pero no tiene baterías, no consultaría la cita. Pero el mayor ejemplo que tenemos para darle a los de afuera, y allá afuera hacen Perú, hacen división todo el tiempo por cualquier cosa. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ustedes están en plena campaña electoral. Es cuando uno más se da cuenta de eso. Cuando uno más se da cuenta de que en realidad nadie de todos los candidatos a nada, nunca dice nada sustancioso. Solamente dice que mejor nosotros no, mejor yo. Pero todo eso es en vano, es la demostración de la democracia por el absurdo. Lo único que hay que lograr enseñar hacia afuera es la armonía. ¿Saben qué? Yo estoy seguro que todo eso ustedes lo han experimentado con vuestro maestro Moshe. Cuando uno se encuentra, cuando uno está en busca de la verdad y se encuentra con una sonrisa plena y amable, ya está.
cuando se encuentra que esa sonrisa plena y amable es capaz de co-sonreír con otras sonrisas plenas y amables, se sabe que hay verdad donde uno está. Y si uno aprende a co-sonreír con todas esas otras sonrisas, caramba, y salir a buscar otros co-sonrientes afuera, pero solo a cazarlos con la sonrisa, ese es el arma. Con la sonrisa, con la mirada clara, con la imagen de que yo soy feliz con aquello en lo que creo y con aquello en lo que hago. Y eso no tiene que ver nada que ver con qué tengo, ni qué me han hecho, ni qué me quisieran hacer. Yo soy feliz y estoy íntegro, porque yo agarro mi melodía y lo llevo hacia Ruaj Elohim y lo fuerzo a que toda la fuerza de la Tumá vuelva a la Kedushá. Todo lo falso que me enseñaron alguna vez, yo logro convertirlo en una nueva verdad que toma fuerza de lo más profundo de mí y grita fuerte. Eso es la revolución del fundador del monoteísmo. No es decirle al mundo que hay un Dios. Es lo que le dice Abraham a Eliezer cuando lo va a enviar a que busque esposa para Isaac. Le dice, Elokei ha-shamayim ve-elokei ha-aretz va a estar contigo. El Elohim de los cielos y el Elohim de la tierra. Y Rashi dice ahí, ¿qué le está diciendo Abraham a Eliezer? Está diciendo, el mérito para que hay, para que tu misión tenga éxito, es que ahora Akadosh Baruj Hu es Elokei ha-shamayim, pero también Elokei ha-aretz. Cuando yo nací era solamente Elokei ha-shamayim. Porque Baaretz, en la tierra, el poder que regía, estaba intentando aislar a la tierra, aislar a la creación de su creador. No era Elokei Haaretz. Elokei Haaretz, kibiahol, como si fuera posible, era la pretensión de Nimrod. Nimrod no pretendía ser Elokei Hashamayim. Nimrod pretendía llegar a un acuerdo final, como el Hamas con el pueblo judío hoy día. Lo mismo, tú te quedas con tus cielos y la tierra me la dejas a mí. El Hamas es lo mismo, quiere mandarnos a nosotros al cielo y quedarse con la tierra. Eso era la idea de Nimrod. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Hamas, dicho sea de paso. Bien. La traducción más precisa posible es expoliación. Eso es lo que pretende. Con todos los nombres de todo lo que pasa alrededor de Israel, hay pistas más que suficientes como para que haga Teshuvá hasta el que tenga el corazón como una piedra. Por eso es que tenemos que trabajar tanto para lograrlo, porque es tiempo de Mashiach. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender de Abraham. Ahora en Parashat Hayei Sará, donde estamos haciendo el sikum, el resumen de la vida de Abraham. Ahora que nos encontramos nada menos que en Or Penuel, en la luz que viene, la luz más pura, la luz más fuerte. Nos encontramos donde queremos ser batería y lámpara que derrama esa luz por doquier. Debemos recordar que nuestro trabajo es lograr que el Okei Hashamayim se convierta también en el Okei Haaretz, y que para eso tenemos que atrevernos a ser nuestros propios magos, a tomar la decisión y no cejar por nada, por más trampas que nos quieran poner por delante, por más engaños que nos quieran regalar, por más señuelos, por más tentaciones, y las peleas y la ira también son tentaciones. Por más todo eso, debemos saber todo el tiempo que nuestro trabajo es lograr que el Okei Hashamayim sea el Okei Haaretz. Y si sabemos hacer ese trabajo, no hace falta que logremos el objetivo, somos muy chiquitos. Pero si hacemos ese trabajo, vamos a saber que estamos de verdad siendo parte de la construcción de la Geulá. Y cuando el Mashiach llegue, ahora en cualquier momento, ya, vamos a saber que somos parte de eso y que nadie nos puede negar eso. Javier, muchas gracias por haberme dejado hablar tanto tiempo y quedo con ustedes.